Los rumores de la desaparición del remake de Maniac Cop pueden haber sido muy exagerados. El cineasta John Williams fue elegido en 2016 para darle nueva vida al clásico de 1988, sin embargo, el creador de la franquicia Larry Cohen echó agua fría sobre la situación cuando insistió en que la película ya no estaba sucediendo. Ahora, Williams está diciendo que aún está muy vivo y será totalmente diferente al original. John Williams fue recientemente invitado al podcast de Movie Crypt. Durante el curso de la conversación, el tema se dirigió al remake de Maniac Cop. Williams no solo confiaba en que el proyecto continuará avanzando, con Nicolas Winding Refn, produciendo a través de su compañía de producción, sino que esta sería una versión única del material. Será una cosa completamente diferente a nivel tonal, creo que por eso me contrataron, creo que la razón por la que Nick estaba interesado en mí, fue porque vio lo que había hecho con Universal Soldier, en el sentido de que lo tomé y lo hice, el mío y se fue completamente de la reserva con él. Nick Breznan ama el cine de explotación tanto como el próximo, pero tampoco está interesado en rendir homenaje a las cosas, le encanta Maniac Cop, le encanta la idea, le encanta todo, representa, pero no tiene intención de hacer una historia de tributo. Esto fue lo que reveló el director, por lo cual pienso que podría ser, en el caso de Leprechaun Origins, ya que contaba otra historia, aunque tenía algunos homenajes a la original, aunque esperamos que el resultado salga positivo. Bueno, esto es toda la información detallada de este film. Si te gusta, regálame un like, compártelo en tus redes sociales, para mantener informados a tus amigos, y por último suscríbete, activando la campanita de notificación. Pues sin nada más que decir, me despido, espero encontrarte en otros vídeos.